Hola amigos, otro jueves más y viernes en Sydney, jueves en Santiago y en esta parte del sur de América y en cualquier parte de esta zona, digamos. Ya me metí en lío, partí mal, partí pésimo, debería partir... El uso horario. Sí, debería partir presentando a Justo Díaz, que es el que hace una... No, hombre. Hola, amigos. No lo puedo creer. Bueno, buenas noches a quienes nos están viendo en Santiago y en esta parte del mundo. Y buenos días, mediodía en Sydney, donde está Justo Díaz, precisamente Justo Díaz Gómez, transmitiendo desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Justo? Hola Mario, hola a todo el mundo en Chile, Argentina, en México, Brasil, donde estén. Bueno, aquí por acá te debo decir, como siempre partimos hablando del clima, hizo un día bonito con sol, pero hace mucho frío. Una vez yo leí, fíjate, a propósito de esto, cuando vivía en Australia, hace muchísimos años, un artículo que la gente, cuando no se conoce, la primera frase que dice, o el primer comentario que hace sobre el clima, cuando te subes a un taxi, cuando te subes en un ascensor, y de repente te quedas mirando con un tipo, o con una tipa, quien sea, y dice, hace frío, ¿no? Sí, o sea, ese es el comentario del clima, yo creo que es un obligatorio en esas circunstancias, cuando uno no se conoce. Pero nosotros nos conocemos y siempre hablamos del clima. Igual hablamos del clima. Sí, claro, eso es lo curioso. ¿Cómo es tu clima, bueno, de Sydney? ¿Cómo está a las 12 del día? Acá está soleado. Soleado, así que afuera debe estar templado. Y tengo un vecino arriba del techo, así que quizás nos haga ruido durante el programa. Con tal que no se caiga. Bueno, si se caiga lo voy a ayudar. Oye, justo. ¿Qué te iba a decir? No, acá sí. está bien. No, acá también. Tenemos otro mes de cuarentena. ¿Perdón? ¿Volvieron ustedes a cuarentena? Otro mes de cuarentena. No salimos de la cuarentena. Estábamos como 3 semanas de cuarentena y nos dieron un mes más. Así que vamos a estar encerrados un mes más. Así que si queréis hacer webcast todos los días, yo estoy disponible. Es un chiste, obviamente, ¿no? Bueno, graba más canciones nomás. Bastante me cuesta hacer una por semana. Sí. Oye, justo, bueno, partamos con los viajes, pues, como partimos siempre. Bueno, pero tenemos una invitada especial hoy también. Bueno, son siempre especiales, absolutamente, ¿no? Maravillosa, la quiero mucho. Patty Díaz Vilches. Bueno, veamos el video. El video es de la danza de los viejitos. Me gustó mucho esa danza. Es muy conocida en el repertorio danzario mexicano, ¿no? Y la información está ahí en el video donde la filmé y todo. Y después hice un video sobre las máscaras que había en un museo. Veamos el video y después lo comentamos. La danza de los viejitos es la que deberíamos aprender nosotros, en realidad. Lo voy a tomar como un taller. Como un complemento, ¿no? Sí. Vamos. Thank you.
Bueno, este fue el video de Morelia, en Michoacán, y la gente que baila esta danza de los viejitos es la comunidad Purjepecha. Y también puse algunas, digamos, imágenes de máscaras. Es increíble la creatividad del pueblo mexicano a nivel visual, ¿no? El colorido es impresionante. Muchas de esas máscaras son diseños precolombinos. Bueno, esto fue. Bueno, tenemos invitados hoy, ¿no? Una invitada especial. Sí, Mario. absolutamente. Nuestra querida Patti Díaz Vilches, una gran cantora. Cantora, bueno, realmente ella ha pasado por diferentes etapas. Mira, me comentaba Gonzalo, nunca saludamos a Gonzalo cuando partimos del programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gonzalo es el Oh, que nos lleva hola los Gonzalo. controles y nos trata muy mal detrás de en el backstage. Bueno, Patti Díaz, porque le estaba contando que yo conocí a Patti casi, o yo creo que en uniforme, la Patti y la Claudita, porque me decía que ambas, que en su momento que tocaban juntas, ambas han tenido una carrera muy exitosa. Y yo le decía, pero si las conozco a las dos de muy chiquititas. ¿Cómo estás, Patti Díaz? Hola, hola. Estoy Hola. bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno. Bueno, te presento a Justo Díaz desde Sydney y Hola. Mario Rojas Me gusta. desde la ciudad acá, donde estamos con mucho frío ahora. Sí, yo acabo de poner la estufa. Hablando tú un poco, ¿ustedes se saludan en Chile como acá, que se hacen así con el codo o no? A veces. Ah, bueno, no, Yo. porque acá ahora todo el mundo, desde que no se puede dar más la mano, todo el mundo está con esa del codo, ¿no? No, yo no, Que nunca para lo he nosotros dado. significa otra cosa el codo, ¿no? El codo significa para ustedes lo mismo que en Argentina, la gente agarrada. No, No. no, no, Para nosotros, no. cuando alguien no es generoso, le dice, ah, vos te to Ah, como que amarrete. Ah. amarrete, sí. No, tú Ah. sabes que aquí el experto en hacer ese saludo con el codo es el presidente, Piñera. ¿Ah, sí? Ah, entonces ustedes no saludan con el codo. No, si saludamos con el Nadie codo, más. la gran mayoría de la gente lo hace, pero yo ya pasé eso, le doy la mano. Yo no sé tú, Pati, cómo lo haces. Sí, yo igual abrazo. Es que también me complica, como que de repente llego a un lugar y no sé cómo se va a sentir la gente si le doy un beso o si la abrazo. Ahora no sé si uno, yo creo que uno no se contagia de dar un abrazo. Entonces. Es un abrazo y es necesario dar un abrazo en este tiempo. Yo Sí, creo. definitivamente, Pero si alguien se me definitivamente. aleja, yo me alejo también y tampoco invado. Me parece muy Bueno, bien. acá no hay ningún riesgo. Porque Ningún están riesgo, todos así que encerrados en la estamos. casa. Estamos bien. Claro. Sí. ¿Tú sabes que en Sydney, cuánto tiempo llevan ahora? 3 semanas en Sydney Sí, y hace como 3 semanas que estamos encerrados y nos dieron un mes más, así que hasta fines de agosto no vamos a poder salir de la casa. Con imagínate, excepciones, obviamente, podemos salir a hacer compras, podemos ir a la farmacia, al médico, cosas así. Si se puede salir a caminar solo de a dos, máximo dos personas, hay que mantener las distancias, pero estamos en oh. un periodo estricto. Ayer se habían doblado las infecciones, pero hoy bajaron un poco de nuevo. ¿Y Para los eso por números de ustedes, ¿sí? la, ¿Pati? la, la variante? La La nueva. variante, exacto. Sí. Bueno, la Así variante que se estamos. supone que acá no ha llegado todavía, ¿no? ¿O O sí? sea, sí llegó, pero quizás no se ha expandido tanto, no sé. La tienen en un laboratorio, la tipa que la trajo. En un No, parece laboratorio que de la DINA. el problema de esta variante es que se transmite mucho más fácil que la otra. O sea que si tuvieran la variante en Chile, Sí. se empezaría a transmitir rapidísimo. Ese es el problema. Qué terrible. Bueno,
Por suerte, Patita, estamos un poco más saliendo al aire y tocando. ¿Cuántos discos has hecho, Pati Díaz? Bueno, primero con Pati Enquincha, y los últimos discos, o el último disco es solamente tú, o sigue siendo Pati Enquincha. Cuéntanos la Sí. historia. Sí, pues estoy con The Patti en Quincha y tenemos un disco que se llama Vanidad. Y estamos grabando dos discos más con ese formato. Que uno es de unas recopilaciones que le hicimos a una cantora campesina. Y que es un repertorio que es súper, digamos, familiar. Ella lo aprendió de su mamá y a la vez de su abuela, entonces quedó ahí nomás. No hay ninguna. Pero Mario, yo esto igual te vinculo a ti con eso, como haber llegado yo a eso. Tú lo sabes, ¿cierto? Porque tú de Bueno, repente se te olvidan un las poco. cosas. Sí, pues Sí, se me porque. olvida todo, pero algo se me queda. Sí, porque a mí me llamaron y me dijeron que a través de ti habían llegado a mí y que a mí me podía interesar recopilar a una cantora campesina y por supuesto que sí. Entonces, con ella, que se llama Orfilia Mesa, una cantora de 90 años. Me acordé, ahora me acordé. Sí. Pero hace tiempo Y, ya eso, ¿no? sí, hace tiempo. Y eso es un fondar que hicimos, que salió y que no lo hemos podido grabar por esta cuestión, pues. Sí, Pero pues. ahora ya estamos en la fecha, ya en 2 semanas más entramos a grabar. Así que ese repertorio es muy, o sea, está enfocado solo en ella. Y lo otro que estamos grabando es un disco de cuecas mías, de cuecas Ah, que mira. escribí yo y que le puse la música también. Y que los chiquillos Nelson, Vera y Marco Palma están haciendo los arreglos musicales. Eso con The Patti en Quincha. Ah, ya comprendo. Y no sé si. Bueno, nosotros nos conocimos en torno a la cueca, ¿no? ¿En qué año fue ese taller? Eso fue en el año 2008. ¿Cuánto? 2008. Dios mío. Bueno, no Dios hace mío. tanto en realidad. No hace No es tanto, igual. pero tú 13 eras. años no es nada. 13 años no es No, nada. no es nada. Claro, no es nada. Pero para mí, claro, fue como el inicio de todo, porque yo venía de otro mundo, entonces entré ahí y te vi a ti como primera referencia musical. Qué feroz, qué mala suerte la tuya. No, para mí fue maravilloso, Mario. Para mí fue maravilloso, lo es todavía. Y Pati, bueno, hablemos del Parcito. ¿Ya? Vamos al hueso, al tiro. Ese grupo era maravilloso, y ese dúo, digamos, era maravilloso y hay que admitirlo. Tuvo un momento mágico. Aparecieron y bueno, duraron no sé cuánto tiempo, 5 años, 4 años, cuánto más o menos. 7 años. 7 años, imagínate. Y después cada cual emprendió su camino y cada cual emprendió un camino realmente en la música bastante interesante. Tuvieron un periodo maravilloso con la maestra Margot Loyola. Eso es. Exacto. Cuéntanos de esa experiencia, por favor, Patti. Pero primero aclarémosle a Justo quién es Margot Loyola. Te dejo la palabra a ti. Bueno, Margot Loyola es una gran figura dentro de la música y de la cultura en Chile, de la música folclórica principalmente. Hizo un estudio muy amplio de la música de norte a sur y entró en todos los rincones. También estudió la música mapuche y también entró en Isla de Pascua, no, Sí, Rapa exacto, bueno. Nui. Entonces ella la pudimos conocer en un momento. Porque la verdad no es que nosotros anduviéramos buscando ese encuentro. Sucedió que gente nos empezó a decir,
cuando estábamos con el parcito, esto estamos hablando del año 2000, ¿qué año habrá sido? 10, habrá sido 11. Por ahí. El parcito fueron dos niñas que se conocieron en un taller mío, en las escuelas de rock. En ese taller. Pero en un taller de cueca, que era una cosa muy excepcional, con Luis, no era yo solo, sino que era Luchito Castro, Luis Castro, y también la Analía, ¿no? Que eran los otros personajes que impartíamos ese taller. Bueno, entonces ustedes conocieron a Margot Loyola. Ahí nos conocimos, bueno, y después seguimos trabajando juntas durante un par de años, grabamos un disco de cuecas, y como en el año 2011 conocimos a Margot Loyola, y eso fue porque gente nos empezó a decir que Margot frecuentaba ciertos lugares, como la Picada de la Llana, y que podríamos ir a conocerla allá. Y en un momento me pasaron un mail de Osvaldo Cádiz y me dijeron, pero escríbele y pregunta. Y bueno, yo Osvaldo escribí. Osvaldo Cádiz es el, bueno, era el viudo hoy día de Margot Loyola, ¿no? Sí. Entonces yo escribí un mail, hola, somos el parcito, tal, tal. Tenemos intenciones de conocer a la maestra Margot Loyola. La verdad no teníamos tantas pretensiones de nada, era solamente conocerla. Ya para nosotros estábamos muy motivadas de conocer a gente como ocultores, cultoras, o gente que estudiara la cueca. Bueno, nuestro fuerte en ese momento era la cueca, por supuesto. Me pegué, quizás un poquito. Y me respondió el mail inmediatamente y dijo, ya, las espero tal día, ya había escuchado de ustedes, así que las espero a tomar la 11, como decimos acá en Chile, tal día. Y nos extrañó mucho que nos respondiera tan rápido y fuimos felices. Y ahí la conocimos. Y fue muy amena la reunión porque ella, bueno, íbamos súper nerviosa, íbamos con Marco también, de Marco, ponernos a cantar. Marco, que es un guitarrista, un excelente guitarrista, que es tu pareja, ¿no? Que es mi pareja y que sí, pues, seguimos trabajando juntos. Sí. Y Margot, nosotros íbamos listos como para cantar porque no sabíamos que... En realidad, ¿sabéis que fue súper heavy darme cuenta ahora que muchas cosas no le pregunté a Margot Loyola en su momento? Porque todavía en mí nos generaban esas dudas. Es loco cuando uno no sabe tanto, en realidad no tiene tantas preguntas. A medida que sabe más, tiene más preguntas, no sé, pues pienso yo. Yo como que me quedaba un poco callada, me gustaba escucharla. Era mucha información también ir a verla, era demasiado, era como todo, pues. Entonces ese día yo íbamos dispuestas a cantar y ella nos empezó a preguntar sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre quién eran nuestros abuelos. Y ahí nos pusimos a hablar como 2 horas de nuestras familias. Y eso fue súper lindo darme cuenta de que qué tipo de persona estaba conociendo, alguien que realmente le interesaba saber de dónde veníamos. Y ya cuando estábamos súper relajadas, dijo, ya, ahora canten, quiero escucharla. Y ahí nos volvieron todos los nervios, por supuesto, y ahí cantamos, y dijo, ustedes cantan la cueca chinganera. Apenas nos escuchó una cueca. Dijo, ahora quiero que canten tonadas. Y nosotros no nos sabíamos tonar, pues. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros no cantamos tonar. ¿Y cómo que no cantan tonar? Tienen que cantar tonar, pues. Dijo. Y nosotros le dijimos, es que no sabemos las tonadas. Y dijo, tienen que cantar tonadas, mijita. Así que cantemos una tonada, así como que no comprendía, que en realidad no nos sabíamos. Así que tuvimos que cantar una tonada,
que en realidad la estábamos viendo hace muy poquito tiempo, y la cantamos, en realidad, y medio leyéndola, aprendiéndola, no sé. Y ahí ella dijo, oye, que le gustaba y que nos quería entregar su repertorio, que le interesaba mucho esta nueva, o sea, no nueva, esta propuesta que se parecía a la que ella había hecho con su hermana, Estela Loyola, y que si nos parecía que le entregáramos, o sea, que ella nos entregara su repertorio. ¿Cachai? En esa primera reunión nos dijo eso, ¿ustedes les parece que yo les pase mi repertorio, el repertorio que canté con mi hermana los años 40? Entonces, obvio que sí, no se diga más. Eso fue un paso maravilloso, realmente. Sí. Nosotros, te digo, no íbamos para nada, o sea, nosotros pensamos cantar y que nos iba a decir, ah, les falta esto, no sé qué, cualquier cosa, pero jamás pensamos eso. Y de ahí nuestra vida musical cambió, lo que, como palparcito. Cambió porque empezamos a incorporar, por supuesto, que la tonada de una, porque también, claro, ahora yo lo considero que la cueca nunca fue sola, pues la cueca se acompañó siempre de otros géneros musicales. Y sí, pues la tonada fue súper importante en nosotras, y también metimos otras cosas, pues como de, no sé, hasta, por supuesto que valses, pero también refalosa, polka, sajuriana, habaneras, corrido, y un largo etcétera. Sí, esa etapa fue maravillosa. Entonces, además que viajaron juntas ustedes. Viajaron juntas, ¿no? Estuvieron en Perú, estuvieron en Argentina también. Sí, viajamos mostrando nuestra música. Fuimos a Argentina y Perú, sí. En Chile igual nos movimos. Sí, a través de Chile también. ¿Cuántos discos hicieron con el Parcito? Hicimos 3 discos. 3 discos. Ajá. Uno de cuecas, que nace casi inmediatamente, salimos del taller tuyo, Mario, sí, con cuecas que nos pasó Lucho Castro, que fueron, sí, sí, recopilaciones, sí, de Fernando González Marabolí, sí, el tío de Lucho. Sí. Y después un disco que grabamos con, que de hecho participa Margot Loyola, y que ahí entran tonadas, entran valses, habaneras, y también después grabamos un disco en vivo, en la SCD. Claro, la sala de la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales de Chile. Bueno, ese es Pati Díaz, Justo Díaz. Mira, tienen el mismo apellido. Mi papá me estaba diciendo que justo que yo tuve un pariente antiguo que era Justo Díaz. Y que no solo uno, mira, tenía dos para atrás, Justo Díaz. No es un nombre tan común, Justo. No es común. Yo también tengo 2 en mi familia. Es un nombre antiguo, casi no se usa. Sí, 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 porque es muy fácil que te acusen, lindo, de injusto hoy día. No, el problema es la responsabilidad que te da cuando te ponen un nombre así. Te obligan a la ecuanimidad. Pero en fin. Ah, claro. Sí, escuchemos algo tuyo, Pati. ¿Qué nos has traído? Mira, yo creo que deberíamos partir como habíamos conversado en nuestro programa con Vanidad, ¿no? Que es de, ¿cómo se llama? González Malbrán, que es un bolero que es chileno, y todo el mundo piensa que, incluso en Chile, que es un bolero cubano o mexicano muy antiguo, y es de González Malbrán, que es un autor chileno y es muy antiguo. Es un bolero hermosísimo. Pati, me encantó escuchar tu versión, además. Sí. Muchas gracias. Ahora nosotros quisimos buscar una versión como lo más antiguo, y la versión más antigua que encontramos fue un Slow Fox,
Ajá. No un bolero, Sí. tocado por una orquesta. Que seguramente es lo que era originalmente. Sí. Claro, ahora González Malbrán tiene esto bien interesante de que él era un hombre bohemio que improvisaba en las noches en el piano y después no se acordaba lo que había hecho. Entonces creo que Vanidad nace así, de una Nos pasa a improvisación. muchos. Nos De una pasa. improvisación que alguien después como que llegó a su casa y la transcribió lo que se acordaba. Entonces, puede ser que haya sido un slow fox, claro. Debe haber sido. Oye, antes que lo escuchemos, mira, Marita Adriana dice, Carmen Gloria Quiqueiros, Martín, dos personas más también lo están viendo, perdón. Dice Freddy Enrique, se ven los koalas chilenos y argentinos. Freddy, a big success, mate. ¿Qué otro? Madeleine Ravelo, nuestra querida Madeleine, está viendo el video, o dice aquí video, no es un video en realidad. Está Marita Adriana, a otro saludo, Mochiparra, esto es un saludo, saludos Mario desde Nueva York, Pati Caro Muñoz, saludos a Pati Díaz Vilches, también nuestra amiga cuiquera, una gran intérprete, abrazos, dice. Saludo. Sí. Mauricio Vega Garrido, saludos Pati, un abrazo. María José Fontecilla Wog, qué buen momento. María José, maravillosa, hija de una galerista emblemática chilena. Bueno, Jorge Venegas, qué entretenido. Ya, después seguimos. Jessica Cabeza, saludos de Lore y Boris. Y vamos a tu música, por favor. Patti querida, vanidad. Ya no más. Espinas el camino, cercamos de penas el amor y luego culpamos al destino nuestro error. Perdido
Excelente, bueno, Vanidad. Excelente. Preséntanos a quiénes son los que tocan. ¿Quién, dinos los que te acompañan en bueno, esta Vanidad? Ahí estamos con Marco Palma en la guitarra. Está Nelson Vera en el contrabajo. Y está Jaime Mora en la otra guitarra. No estamos tocando con Jaime en la actualidad, pero en ese momento estábamos así. Así que ellos son los que están tocando ahí en ese tema Vanidad. Es una excelente versión. Además me gusta... En vivo, totalmente. ¿Fue en vivo totalmente? ¿Grabado ahí mismo? Sí. Oye, sí. Patti... no, es que hay una particularidad. En la casa de unos amigos, en Bellavista. Ah, mira. Hay una particularidad en el modo de poner la voz que se ha ido convirtiendo absolutamente en tu sello. Y yo no conozco a nadie que cante así, realmente. Que cante con esa particularidad, porque le pones un vibrato especial. ¿Cómo fue eso? ¿Se te dio natural? ¿Lo estudiaste? ¿Se te ocurrió un buen día? ¿Cómo pasó eso, Pati Díaz? No, yo en el canto soy muy autodidacta. No he estudiado nada. No he estudiado. ¿Tú estudiaste nunca. Teatro? El único conocimiento que tengo, sí, el único conocimiento de la voz es a través del teatro. Y nada más. En ocasiones he hecho como pequeños trabajitos como de voz, pero en realidad no quería incursionar mucho ahí porque, no sé, me gusta como explorar mi voz a través de la experiencia, entonces no quería meterme a estudiarla tanto. Y siento que me la cuido bastante, entonces tampoco es como que me la estoy dañando. Siento que tengo mucha conciencia de lo que hago y sé que en algún momento voy a estudiar más, pero ha sido mi decisión hasta ahora. Oye, Patti, a mí, contémosle las verdades, ciertas verdades. Y también el público. Ay, ay, ay. Sí, cuando ¿qué verdades? A ver. No, cuando yo las conocí y se metieron a la música, se metieron precisamente por la puerta ancha de este movimiento que venía expandiéndose de los jóvenes cuequeros y que eran verdaderamente un antro de bohemia absoluta. Y era mucho vino, corría mucho vino por esas venas juveniles. Y yo me acuerdo bien esos encuentros que eran cantadas hasta las 6 de la mañana, partían a las 8 hasta las 6 de la mañana y metiéndole no sé cuántas botellas, weón. Ese momento tiene que haber sido muy bonito. Me imagino que ya se acabó eso, no lo sé. Para mí se acabó hace rato. Sí. Sí, para mí igual. O sea, yo igual feliz de compartir, sobre todo ahora, después de esta pandemia, yo me lanzaría de una a un carrete así, te lo juro. Pero me alejé igual, ¿no? Es que eso es dañino también, porque es como esa euforia que provoca, o el cantar a la rueda, o el estar ahí cantando fuerte, que yo también en esas instancias me dañé la voz. Por cantar cada vez más fuerte, por no darme cuenta tampoco de la conciencia de que a veces esta misma efusividad te hace ir más allá de tus límites y tus capacidades. Entonces, sí, pues todos los instrumentos sonando, tenés que cantar más fuerte y es dañino, pero es bonito, es hermoso. Mis mejores recuerdos están en torno a la cueca, cantando todos arriba, fuerte, inolvidables. Me acuerdo, Mario, me acuerdo de estar contigo, no sé, o en la chimenea, saliendo 6 de la mañana, así de mañana. Yo y no de me acuerdo. Otros lugares. De esas cosas no me acuerdo. Saliendo de mañana. Tengo la memoria dañada, tú sabes.
Pero sí, en realidad. No, es que ya, yo no sé si existirá ese ambiente, pero hubo un momento. Fíjate que me invitaron a un programa esta semana, que es un programa que se llama Chile a Chile, y que era para recordar los 20 Sí. años del video de los chileneros, ¿no? Y conversábamos en ese programa que el movimiento de jóvenes, que hoy día hay muchos que ya no son tan jóvenes, pasan los 45, bordean los 50 varios de los que partieron, no tú, tú eras de la camada aún más joven. Pero yo me estoy refiriendo a los santiaguinos, a los truqueros, a los tricolores, que eran muy jóvenes cuando partieron. Existió una euforia tan terrible, tan increíble en ese momento, y el video, ese documental, tuvo una importancia tan grande que cualquier tipo de esa generación como que se sabe frases de memoria de ese documental. Sí, o Y sea, ya todos ya están incorporadas en el, ¿cómo se llama? En la cultura de culto, ¿no? sí, Esa hay guerra conmigo. memes. Hasta hacen memes. Aparece Stickers de para sí. WhatsApp, sí, que dicen las frases de los hombres ahí chileneros. Sí, No, es que ese video es de culto, totalmente. El Bauchita, guerra conmigo, guerra. Las frases. Sí, maravilloso, Mario, qué lindo eso. Yo me perdí ese podcast a Chile, pero yo parece que sé que lo dejan arriba y Me quiero dijeron verlo. que habías estado invitada Sí. 2 semanas antes o 1 semana antes, sí. Sí, estuve también. Sí, bacán el trabajo que hacen los chiquillos. Súper bonito. Sí. Bueno, y ahí recordamos ese video. Justo Díaz. Ah, ¿sabes lo que le iríamos a preguntar? ¿En qué parte de Argentina estuvo La Ah, Pampa? bueno. ¿Yo? ¿A dónde has estado en Argentina? Claro, ¿qué partes? He estado en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, en el Cosquín, en Rosario, Santa Fe. Parece que eso, Entre Ríos, no sé qué, sí, para Lincoln. Lincoln también, estuve en Lincoln. Okay. Que has viajado bastante por Argentina, entonces. Sí, y me falta mucho totalmente. Y mi abuela era de allá. Así que Ah, mira salió, vos. sí, salió reina de la vendimia en San Rafael. Así que espero a postular a ese cargo. Tienes que ir a buscar el trono. Sí, me Claro. encantaría. Sí. Yo fui a San Rafael una vez de chico y ahí conocí a los chalchaleros. Oh, qué Pero los bacán. conocí, yo era niño, ¿no? Mi papá fue, que tampoco los conocía, y nos presentó a los chalchaleros, un hermano mío y a mí, siendo estos mis hijos que también son músicos, dice, y ahí nosotros súper avergonzados, ¿no? Ese fue mi único recuerdo de Guaymallén. Qué lindo conocerlo. Oye, Patti, y tocar en Cosquín tocaron? No. No, no, no. Ese fue el único lugar como que fuimos por otra instancia y que también fue artística, pero no a través de la música. Y no, pero disfrutamos mucha música porque es impresionante esa ciudad musicalmente hablando, y como que todos los días había mucha música, vestidos de gaucho, se tomaban las plazas. Tocaban en escenarios, era impactante. Es como un Sí. carnaval, ¿no? Debe ser. Yo no conozco el Festival de Cosquín. Debe ser una cosa maravillosa. Bueno, ahora existe Cosquín Rock, además.
Claro. El Felipe Sí. Bravo ha estado ahí con los Chanchos en Piedra, en Cosquín Rock. Ah, buena. ¿Qué tal? Maravilloso. Oye, justo, bueno, escuchemos música tuya, vos, justo. Bueno, ¿qué quieren escuchar? No, lo que hice, estoy haciendo un esfuerzo para grabar todas las semanas, para no poner nada más que los videos antiguos que hice. Yo no sé si Patti sabe lo que hago, pero me metí No, en no una sabe. historia de charango y empecé a grabar series. Empecé con una serie de charango y bossa nova, después por una serie de charango tango, después una de charango folclore, después hice una de charango trova y ahora estoy en un charango urbano. Entonces, estamos pasando algunos de los viejos y algunos de los nuevos. Y pongo mis dibujos o algunas fotos con las grabaciones que hago. Todas las grabaciones las hago acá, en esta misma habitación donde estamos hablando ahora. Y la que hice para esta semana es una de Leo Maslía. Te has conocido en Chile, Leo Maslía, ¿no? Sí. Ha viajado varias veces a Chile, que para mí es un compositor único. Porque como que no sigue la historia de nadie, o sea, yo no conozco un Leo Maslía antes de Leo Maslía y no sé si habrá Leo Maslías ahora después de Leo Maslía, ¿no? Lo conocí como humorista en el 84, creo, en el 85, cuando volví a Argentina, lo conocí como humorista, me pareció excepcional, y después asistí a un par de talleres, a un taller que dio en Buenos Aires para compositores, en el Centro Cultural San Martín para el Conservatorio, y después fui al TUMP, al Taller Uruguayo de Música Popular en Montevideo, y ahí participé de una clase de él, y esa clase era diferente, era más, no sé, menos alternativa, digamos, era más formal. El de Buenos Aires fue extremadamente alternativo, realmente una cosa muy diferente. Entonces, bueno, estaba haciendo el proyecto de charango urbano y dije, bueno, Leo Maslía se merece un video de una de sus canciones. Y bueno, con mucho trabajo, mucha dificultad, porque las canciones de él no son fáciles, me hice esta canción que me encantó, que no es humorística, que se llama Viromes y Servilletas. Y habla de los poetas en Montevideo, pero creo que se podría aplicar a la mayoría de los poetas del mundo y a la mayoría de los artistas del mundo. Así que si quieren, escuchamos Viromes y Servilletas. Muy bien, muy bien. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido.
Montevideo hay piromes desangradas en renglones de palabras retorciéndose confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, como si fueran saetas arrojadas al espacio que un rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Bueno, Justo es una máquina de producción completa. Hace la música, hace los videos, hace la gráfica de los videos también y saca las canciones. No sé cómo lo sacaste en charango este tema, no, ¿nos lo podrías explicar? Todos los temas tienen una manera diferente, ¿no? Algunos busco la música. Lo más fácil es tener la música. Si uno tiene la música, tiene los acordes, tiene todo. Pero a veces no se encuentra la música, entonces tengo que sacarlos de oído o recrearlos, ¿no? En este tema encontré varias versiones, escuché varias versiones. También encontré una melodía en el internet, una música impresa. También cambié algunas cosas con las que no estaba de acuerdo, que las quise hacer de otra manera. Pero en general está bastante parecido al tema original, con mis limitaciones vocales, por supuesto, y no lo quise tocar instrumental porque me pareció que el tema ya era demasiado largo y no le quise robar nada a la letra de la canción. Así que quedó como quedó y lo terminé anoche, en realidad, así que está fresquito. Y quiero agregar, ¿no?, que Leo Malía es excepcional porque como humorista es excepcional, como intérprete también es excepcional, como pianista es excepcional, como compositor es excepcional porque es un tipo contemporáneo, totalmente contemporáneo. O sea, no es solamente un cantautor, ¿no? El tipo, él sabe lo que está haciendo. Y se mete en diferentes estilos, o sea, me lo recordaste, pero también lo vi cuando hice un poco la investigación sobre Leo Malía. Que grabó en Chile con nuestra amiga Carmen Prieto. No he escuchado el material, pero sí estaba en la lista de la discografía de Leo Malía. Vos me decías, Mario, que hizo un disco de boleros y que la acompañaba. Así es. Estoy seguro. Yo lo encuentro una persona extremadamente creativa. Y como dije antes, yo no veo el antecedente de Leo Malía. Como decirte, no está inspirado en tal o cual. Y tampoco, no sé, no conozco a los seguidores. Quizás haya seguidores, gente que está escribiendo de la manera que él lo hacía, pero me parece extremadamente original, ¿no? Como artista, como un artista completo, ¿no? Yo te voy a presentar unos chilenos uno por lo menos que yo conozco que ha seguido la línea de Leo Malía, es muy amigo de él también. Okay. No es Leo Malía, pero es muy divertido y sus canciones son muy buenas. Es el Floppy. Lo voy a invitar algún día. Es muy amigo Leo Malía. Cuando viene, okay. Leo, siempre tocan juntos, siempre lo invita a tocar y eso. Oye, Patti, escuchemos más música, pues nos juntamos a escuchar música. Mire, tenemos aquí Despierta Corazones. Cuéntanos la historia de esa canción y la escuchamos.
Ya. Bueno, también quería decir que me encantaron los dibujos del video de Justo, me encanta todo el talento que pones en tu trabajo. Y que Gracias. bueno, que está fresquito y que lo pudimos ver. ¿Qué me preguntaste, Mario? Ah, de Despierta Corazón. Sí. Ya, es un video que también hicimos en pandemia, para no morir, como decía, para no suicidarnos, como dijo Justo. Y lo hicimos con De Patti en Quincha, invitamos a Miguel Molina que tocara la guitarra también, un Tremendo amigo, guitarrista él. tremendo guitarrista y gran amigo también. Sí. Y grabamos esta canción que es de Vicente Bianchi con Jorge Orellana, ¿era el nombre? Arenas, ¿no? Jorge Arenas Sí. y Vicente Bianchi. Y eso es un bolero. Escuchémoslo, yo lo escuché, es precioso. Sí, las guitarras suenan muy lindo, todo, y tu voz siempre. Gracias, Mario. Espérate, antes Escuchémoslo. que lo pongamos, va a leer un par, porque son muchos los saludos. Juan Carlos Ahumada, saludos, Pati, Mario, de nuevo, inicios de un gran grupo como lo fue el Parcito. Andrés Vargas Aguilera, wow, impresionante, felicitaciones, Pati Chapó, dice el francés. Bello Pati, me encanta, dice Marita Adriana. Hermosa voz y muy buena interpretación. Saludos, Hernán Flores. Hernán Flores es un amigo común nuestro que tocó con Justo en el mismo grupo que formamos con Justo, que se llamó Papalote, se llama. Pero también con vos, Mario, porque tuvimos una época que Exactamente, tocamos los sí. tres. Sí. Tocamos algunos, sí, por supuesto. Bueno, Scarlan Pacari Sayen dice hermosa canción, Patti. Héctor Leal Figueroa, un gran amigo mío, ilustrador, excelente, qué bacanes. Jessica Cabezas hace unos saludos y Gustavo Loira Castillo, un gran amigo. Un abrazo grande, querido Mario, y un beso grandote a Patita. Qué voz Muchas más linda, dice Alejandra Valenzuela. gracias. Se referirá a la mía, me imagino. Sí, por supuesto. Por supuesto, Mario. Bueno, Silvia, Patricia Espinosa, me encantó su versión. Yo creo que eso ya estamos hablando de Justo. Aplausos, bravo, qué sé yo, Marita Adriana haciendo el video. Raquel Canga dice Hernán Flores, de acuerdo totalmente. Y esto, ya, porque siguen más, pero los dejamos ahí. Y vamos a escuchar este tema de Vicente Bianchi, Despierta Corazones. Vicente Bianchi, ¿y qué? ¿Y cuál es la otra, el autor? Hernán Arenas. Eso, Hernán Arena. Tú sabes que cuando uno pertenece a la SCD, tiene que decir el autor y el compositor. Sí, pues, claro. Vamos. Despierta corazón, que pesa la realidad de su olvido. Despierta corazón, que pesa la realidad. Despierta corazón,
Bueno, eso era Patti Díaz con Despierta Corazones. Qué linda Corazón. Canción. Muy lindo, muy lindo, muy lindos arreglos también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eso era Patti Díaz con Despierta Corazones. Corazón. Muy lindo, muy es, lindo. Eso, muy lindo es el, eso es el fantasma que tenemos. Se repite. Los corazones, se repiten los corazones. Oye, Bati, tú sabes que la chimenea, todas las semanas nosotros lo apoyamos con una campaña para el frío. Bueno, entre Justo y yo la apoyamos y presentamos este spot, digamos. Y primero era una campaña para darle comida a la gente en condición de calle, como se dice hoy día. Después una campaña por los calzoncillos largos, ¿no? Juntar plata para repartir calzoncillos largos. Lo que pasa es que en el centro de Chile, tú sabes, pues, el centro de Santiago, es decir, hay tanta gente que vive en la calle. Bueno, voy a dejar la palabra justo ahora para que presente el spot, porque, bueno, somos partners en esto. No, que esta semana no solo el dinero alcanzó para calzoncillos largos, también para parcas, lo que nosotros decimos camperas en Argentina. Así que obviamente estamos teniendo un cierto éxito en el apoyo a la gente en situación de calle. Así que bueno, veamos el video de esta semana. Buena, qué lindo. Bueno, ya ven el trabajo que está haciendo la chimenea, así que un agradecimiento a toda la gente que está colaborando para este proyecto que me parece encomiable. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como te habrás dado cuenta, Patti, que nuestro control nos trata de un modo muy amable. Sí. Entren, salgan, ahora cállense. No es, tanto, pero parecido. Es el super yo, ¿no? El super ego que tenemos. Sí. Nuestro Pepe Grillo. No, bueno, saludos para Gonzalo. Saludos para Gonzalo Jara, Buroto, siempre. El otro día su mamá nos estaba escuchando y ahí estaba muy tranquilo. Pero hoy día parece que no está la mamá, entonces se desata. Oye, Patita, bueno, has hecho carrera y viajes. Yo creo que los viajes más interesantes, por lo menos por lo que yo los he escuchado de cuando ustedes viajaron, y parece que has viajado sola tú también, que he escuchado historias más bonitas es en Perú. Ah, sí, es que pasó que fuimos con el Parcito para un festival que se llama Sonamos Latinoamérica, que fuimos más de una ocasión, pero a Perú fuimos esa vez con ese festival, y tuvimos la suerte de que no funcionara el hotel que nos iba a alojar, y rápidamente tuvieron que alojarnos en una casa. Y esa casa era un centro de jarana así máximo, de puras estrellas de la jarana criolla. Entonces, y nos quedábamos a dormir en el barrio ahí. ¿Cómo se llama? No, ¿qué barrio era? ¿Te acordás tú?
No, no me acuerdo. Pero. Yo parece que. Bueno, no importa, perdona. Te interrumpí. Pero ahí era una casa que hacían jarana y le llaman el mordente a esa jarana. Y ahí era como juntarse así en una casa una vez al mes y hacer una tertulia maravillosa. Entonces nos quedamos ahí a dormir. Bueno, poco era lo que dormíamos porque la fiesta estaba ahí latente, sobre todo en época del festival. Llegábamos ahí y llegaba gente de todos los países. Entonces eran hermosas reuniones. Y aparte, conocimos a grandes personajes también de la música criolla, peruana, entonces limeña. Así que fue lindo, pues fue súper intenso, fuerte, emocionante. Estuvimos con Oscar Avilés, en su casa, en la radio, compartimos harto. Imagínate, con Oscar Avilés, nada menos. No, director sí, de los Morochucos. Uh-huh. Bueno, la primera guitarra del Perú, ¿no? Gran personaje. Qué sí, buena, qué buena. Y también amante de Chile y, sí, pues. Y también llegábamos con los saludos de Margot Loyola para él, porque ellos también fueron súper unidos en un momento. Margot estudió La Marinera, se comunicó con ellos, entonces también por la familia chilena de él hubo lazos importantes ahí, y él gozaba mucho también cuando cantábamos tonadas y cueca. Así que, no, fue lindo. Pepe Villalobos también. Estuvimos con Manuel Acosta Ojeda también. En realidad con gente muy maravillosa y preciada. Una de las veces que estuve en Lima en los últimos años, tú me dijiste que me pusiera en contacto con Jinre Guevara. Jinre, qué maravilloso personaje. De los cholos es el grupo. Sí. Claro, de hecho, ocupó un rol muy importante porque es quien nos fue a buscar al aeropuerto, y apenas salimos del aeropuerto, que más encima nos esperó como 3 horas, mientras estaba ocurriendo esta jarana que nos esperaban en la casa para recibirnos, él nos fue a buscar, y saliendo del aeropuerto abrió unas latas de cerveza, bienvenido a Lima, y fue muy emocionante ese momento. Y con él estuvimos en todos lados, y después nos fueron a dejar al aeropuerto, un día nos fuimos, llorábamos así, los cholos haciendo una serenata de despedida. Para mí era así como la emoción máxima. Hay que aclarar que los cholos es un grupo, el grupo de los de, cholos, de Jinre. Sí. Claro. Sí, el grupo de Jinre. Henry, claro, o Jinre. Tú sabes la historia, ¿no? No. Ah, no sabes, porque no. Un cantor emblemático que él me lo mostró en una vez que estuvimos en un lugar de jarana también, que había muchas fotos y que no había muerto no hace tanto, uh-huh. No le podía decir Henry y siempre se equivocaba y le decía Jinre. Por eso quedó con ese nombre. Sí. Ajá. Así que... Está bueno, Jinre. Ya, pues. Ya, creo que, Mario, podríamos poner una de tus canciones, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Qué sugerís? Me enamoré. Tengo un tema del último disco, Perro Imaginario, en la lista, que está en vivo en la sala de la SCD de Blas Egaña. Esto fue lo último que yo hice con The Flighting Project. Yo creo que la última tocata que hice con The Flighting Project, ahí nos peleamos todos, quedamos todos con un ojo así.
Yo le di duro al Tilo González, le pegué con las baquetas, eso. Y todo por culpa de él. Todo por culpa de Gardel, ¿no? El perro imaginario. Oh. No. Bueno, no grande sé. Grande Gardel. Y ahora toco con el grupo Feliz Ortiz, la Feliz Ortiz. No, maravilloso tocar con estos músicos tremendos. Eso, hicimos como 3 discos. Y un honor siempre tocar con Tilo González, director del grupo Congreso. Federico Faure, un tremendo guitarrista, perdón, un tremendo bajista. También toca guitarra. Toca trompeta ahora también, Federico. Y con Felipe Bravo, que es mi compadre de tantos años. Estuvimos en Australia juntos. Sí. Claro, y hemos todo, bueno, justo lo conoce bien. Bueno, vamos a escuchar esta canción que me parece que es Deja de llevar, creo que es, en vivo y en directo. Sí. Yo solo busco una canción, una campana, un mensaje dentro de una botella, una forma de decir, es genial lo que nos guía, que cantamos para acercarnos un poco al infinito. Construimos universos y dejamos tan poquito. Pero yo busco una canción que haga feliz a mucha gente. Algo que diga, déjate llevar, déjate llevar, hermano. Déjate llevar, hermano. Por el sol en la montaña y la luna en tu ventana. Déjate llevar, hermano. Déjate llevar por este canto. Que todo pasa y pasará, los cantores y los magos, los fiscales, los doctores y los malos oficios de un tramposo pasará en nuestro espacio durable, tu risa y tus zapatos quedará apenas una huella de lo bueno y lo no tanto. Pero yo busco una canción que haga feliz a harta gente. Déjate llevar, hermano. Déjate llevar, hermano. Somos hijos de la tierra, dijo un gato de primera. Déjate llevar, hermano. Déjate llevar por este canto. Agradezco al pez de luz que venció a millones por darme la vida. Agradezco a mi madre, a Violeta, al milagro de oírme cantando. Agradezco sentir que fui el elegido por 5 segundos. Se me ocurre que cantar es algo bueno y generoso. Pero yo busco una canción que haga feliz a mucha gente. Déjate llevar, hermano. Déjate llevar, hermano. Por un cuadro de Fernando. Por un gol en el estadio. Déjate llevar, hermano. Hermano, con el perro y el caballo y Luchín que va cantando. Déjate llevar, hermano. Déjate llevar por este canto. Muy bueno, Mario. ¿Quiénes tocaban ahí? ¿Quiénes son los músicos?
Mira, son Felipe Ortiz, que toca conmigo en la Feliz Ortiz, la banda con la que toco ahora. Felipe Bravo, por supuesto, a su lado tocando guitarra eléctrica. Está Don Tilo González, que es el baterista y el director del grupo Congreso, como decíamos, y el bajista de Congreso hoy día, que es Federico Faure, y Luchito Sepúlveda en el acordeón. Así que un grupo realmente que tal vez no me merezco. Ay, Si no, cantara tan bonito como la Patti, tal no. No, vez. Mario, yo soy fan. Ese tema me encanta además. Muy No. bueno. Qué hermoso tu trabajo. Oye, bueno, Patti, mira, hemos conversado tanto rato y no te he preguntado de tu familia. Yo conozco a tus padres, conocí hasta a tu abuelo, Mi conocí hasta abuelo. a tu abuelito maravilloso. Sí, ¿cómo están tus viejos? ¿Todo bien? Gran Porque casi hombre. tu hermana también la conozco, Sí, ¿no? conoce a todos. Sí, están bien. Mi mamá, mi papá, un saludo para ellos, que yo creo que están viendo. Y están bien, nos vemos frecuentemente. Nos vemos todas Ya. las semanas. Así que, nada, me alegro mucho que ellos estén bien de salud y les mando mis abrazos. Sí, qué bien. Oye, ha sido un placer conversar contigo, Patita, También. Muchas y presentarte gracias. a mi gran amigo Justo Díaz desde Sydney y que Es nos hayan escuchado encantado, varios encantado. amigos de Sydney. Sí, y aguante para Sydney, que están nos Y hay falta. amigos que nos escuchan, pero recién en YouTube, porque yo lo pongo en un canal de YouTube y hay gente que lo ve después. Ajá. Así Claro. que Muchos saludos esto para sigue, todos. ¿no? Y aparte que Sí. queda también en el Facebook, ¿no? Sí, Sydney en este momento son las 12 del día de mañana, del viernes. De mañana, claro, de Sí. nuestro 1 y mañana. 20. 1 y O sea, 20 de claro. nuestro hoy. Hoy es viernes acá. Wow, 1 y 20 de muchas la tarde. Bueno, Jessica Bueno. O sea que Cabeza. ustedes en este momento están en el futuro. Han tenido una Sí. pequeña experiencia en el tiempo y están en el Sí, futuro. eso pensé justamente, maravilloso. Bueno, volvemos al pasado, Santiago, y Sí. vamos a despedirnos de Paty Díaz con una canción preciosa que también la escuché, que es La Semilla. ¿Te parece esa, Sí, me Paty? parece mucho. Sí. Y muchas gracias por participar con nosotros en esta Sí. conversación un poco desordenada. Nosotros somos así, ¿No? venimos de la época de los hippies. Éramos hippies cuando nos conocimos con Justo, Lo éramos son. hippies. Yo hasta fumaba marihuana, fíjate. Ah. Justo no, Justo no fumó Ah. nunca. Justo no fumó nunca. Pero yo hasta fumaba marihuana, a veces, cuando nos conocimos. Estamos hablando de 40 años, más de 40 por ahí. O 42 años. Qué linda Entonces, ha época. pasado el Sí. tiempo. Y hasta la marihuana pasó de moda ya. Bueno. Lindo. Qué buena amistad. Qué bueno que sigan compartiendo después de tanto tiempo y haciendo estos live. Me parece genial que se Sí. junten a pesar de las grandes distancias. Sí. Sí. Bueno, Patti, bienvenida al programa y si nos puedes mandar ma material nuevo, encantados en pasarlo. Si quieres venir de nuevo, por supuesto, encantados. Gracias. Así Muchas gracias. Voy que. a hacer. Pero la palabra mágica no la dice, justo. Encantado de recibirte en Sydney cuando quieras y vamos a Eso organizar un gran también, eso también. concierto. Desde Gracias. suma, Me encantaría. lo de los conciertos. En este momento uno lo ve tan vago, porque sí, de hecho vamos a tener que, no podemos salir de la casa, pensar en conciertos en este momento es como pensar en un futuro ya también mucho más difícil que el que estamos viviendo, ¿no? Un Claro, futuro, claro. ojalá pudiéramos tenerte en Australia, Pero ojalá pudiéramos venir.
Justo, pero ustedes tuvieron un periodo en que salieron. Estuvieron más Muy tranquilos poco, afuera, muy poco. ¿no? Estuvimos muy tranquilos por mucho tiempo. Yo volví, yo en realidad ya me había casi ido de Australia, yo estaba en Europa y volví a Australia por lo de la crisis esta de la pandemia. Y este último año y medio hemos estado en cuarentena, fuera de cuarentena, pero nunca hemos estado tan bien y ya empezó de crecer toda la cuestión musical, toda la cuestión artística muchísimo. O sea que no es una situación tan buena. Pero igual, esperemos, tratemos de ser optimistas que todo esto se va a solucionar y que en 6 meses vamos a estar tan bien o mejor que como estábamos antes. Sí, que sea Mira, un así. amigo que vive en París dice: excelente programa, te felicito, Mario. Abrazos a los compañeros, abrazos. Este es Oscar Naranjo de París. Y. Mira, una muy mala noticia realmente, qué pena, pero la tengo que leer. Dice Mario, quisiera comentarte que lamentablemente producto del COVID ha fallecido hace unos días atrás mi profesor y amigo Francisco Astorga. Bueno, esto lo sabíamos, ¿no? Fue una noticia hace poco. Es el hermano de la Cecilia Cecilia. Astorga, ¿no? El más destacado cultor de canto a lo humano y divino, guitarronero, virtuoso. Claro, sí, pues sí, en realidad supimos esa noticia. Es muy lamentable, en realidad. Francisco era joven, realmente joven. Y bueno, así es esta pandemia que estamos viviendo, así son estos tiempos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Exactamente. Usen tapabocas, vacúnense. Sí, Vacúnense, yo sé que hay mucha gente que no cree en la vacuna, vacúnense, la única manera que vamos a poder superar esta pandemia. Hugo Moraga no cree en la vacuna y no cree en nada de eso, fíjate. Y yo cada vez que me lo encuentro, anda sin mascarilla más encima. Algún Acá, día lo van a llevar preso. sí, acá hubo una manifestación muy grande la semana pasada. Y tienen programada otra mañana de la gente que se opone a todo eso, pero ya la policía empezó a amenazarlos, que se van a poner en serio en contra de ellos, ¿no? Yo que creo en la ciencia, si bien no creo tanto en las multinacionales de farma, de las farmacéuticas, yo creo que hay que la única manera que vamos a solucionar esto es con la ciencia, con la medicina y con la vacunación. Pero bueno, volvamos a la parte cultural. Patti, encantado de conocerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya te decía, esperemos verte de nuevo. Y Muchas Mario, gracias, Luis. un abrazo, Mario. Nos veremos la semana que viene. Nos vemos Gonzalo, la muchas próxima gracias por estar ahí semana. atrás, en silencio. Y nos Gonzalo veremos la próxima Jara, semana. Andrea Y nos Vargas vamos a dice, escuchar. saludos para ella, que okay. Mando un saludo también. Ya, nos Y nos vamos. vamos con la semilla por Así es. Patti Díaz. La Eso. semilla. Pati Díaz Vilches. Bien. Pequeña de la fruta que muerdo, sea.
sus mudanzas y jamás moriré. La semilla transmuta de flor a fruta. Thank you.